los pasaportes. Es el tema del que se habla estos días en el baloncesto español. En concreto de dos, el de Andy Panco, exjugador del Fuenlabrada, y el de Marcus Slotter, exjugador, entre otros, del Real Madrid. Los dos nacieron en Estados Unidos y los dos han jugado como comunitarios beneficiándose de un pasaporte ecuatoguineano. Guinea Ecuatorial es uno de los países que tiene acuerdo Cotonú, ese acuerdo que permite que algunas naciones fuera de Europa puedan tener a sus jugadores como comunitarios. Hasta ahí todo normal. ¿Qué pasa? Bueno, pues que los dos pasaportes tenían el mismo número y eso ha puesto en alerta a la Liga Española, a la Federación y en concreto a la policía. Ahora se está investigando todo. ¿Quién tiene la culpa? Bueno, pues de momento no queda claro. Se sospecha, bueno, pues de varios estamentos, pero nada está certificado. Así pues, tampoco vamos a demonizar a nadie. Sí es cierto que los dos recibieron el pasaporte en el mismo sitio, que los dos comparten representante. Bueno, son coincidencias o no. Lo cierto es que puede haber castigo para un equipo como el Real Madrid, que podría incluso perder la Liga y la Copa después de alinear a Marcus Slotter. Lo que suceda, bueno, pues lo sabremos en los próximos meses.